Too much growth weakens an organization. What should be important becomes overshadowed by greed. Mass production? Ridiculous! One masterpiece is enough. This place too. What? Dear George, I have vital information about the current city crisis which only you will understand. I'm waiting at the university. Please contact me as soon as possible. Peter Jenkins. This is Raccoon University. Why there? Okay, chicos, acabó el recreo. De vuelta a clases. Recreo. Vamos allá, lo mismo con lo mismo. Ahorita hasta hacemos un... Nos separamos igual, ¿no? Sí, igual. Ahorita hacemos hasta un speedrun de esto. Yo creo que este es el escenario que más hemos repetido, ¿no? Ya yo creo que superamos ya las repeticiones del Apelín. Sí, sí. Sí. Mira, no hay zombie ahora donde estoy yo, no. Supuestamente 3. No hay ninguno. Es aleatorio. Las partidas son aleatorias. No, seamos que es por acá. Es lo más corto. Déjame equipo el cuchillo. Ahí está. Ahora mía y yo no vamos a salir más. Más de los que ya no salieron. Bueno, ya aquí me apareció un zombie. Bueno, por lo menos uno. Con uno yo puedo. Que viene, bueno, cuidado. Y trae nitro para empezar. El nitro. A ver, relojito. Así que no tengo ninguna arma yo, si no. 325. Puedes patear, ¿no? No, yo creo que yo lo que hace es empujar. Agarra el bate. No, ¿lo agarraste? Sí. ¿A ustedes le salen las secuencias? ¿Cuáles secuencias? Ah, no, la del cucu. La del pájaro con la joya. No se oyó. Ah, yo creo que a usted también le salían la misma. Sonidito clásico ese, claro, que sale. Nos olvidamos las hierbas, Josh. Sí, otra que regresemos, ya las agarramos. Sí, todos modos tengo que rezar casi por ahí. Ah, cierto. ¿What? Sí, cuidado. Vayan con calma. Traten de no coger tanto escrito y tantas cosas, que recuerden que ante la batalla final nos dan bastante munición. Hay una hierba. Acá están los lentes. Bueno, voy a dejar el cuchillo. Aquí hay un arma. ¿La agarras tú o la agarro yo? Tú. Ok. Yo con las armas. Así. Ok. Joya roja colocada. Ah, cierto, tenemos que ir a jalar la palanca. Otro zombie, Aguadion. Sala de espera. Waiting room. Presidente. Ah.
Really? Cuidado, cuidado. Ok. Bueno, vamos. Antes de que se levanten estos hombres. Ok. No. Dale, Kevin, muévete, viejo. Tengo una tía atrás de mí. Ya, eliminado. Que hay un spray, ya lo cojo ahora, déjame... Ah, sí, lo What the f... Este me salió de repente. Ay, me olvidé... de equipar el arma. Ya estoy en bullets. Vamos, vamos. Pinche Ven. Zombie. Sígueme. Ok, vamos, vamos, vamos. Bien. ¿Por aquí no era todavía o sí? Creo que sí. Es en un pasillo en forma L. Ya pusimos los lentes al. Aquí hay un arma, ¿eh? ¿La quieres? A ver. Sí, pero tienen que pasar por la puerta doble que está ante la estatua, que es donde está la estatua con la joya azul. Ah, vamos a rezar. ¿Pero ya jalaron la palanca? Sí, ya, la roja. Nos vamos a encontrar con los hombres otra vez. No. Ay, qué bien se siente, encontré munición. Bien. Esta vez parece que voy a sobrevivir. Ay, qué felicidad. La, 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 la. Ahora el próximo puzzle creo que es el del ascensor. En la habitación del piano. Ahí vienen los zombies. Aquí está la ojo en la joya azul. No, le tiró un correntazo a la mujer. Mira, aquí abajo como hierba, donde sale el pasillo del tanato. Cuidado, eh. ¿Qué pasó? Ah, no, de aquí yo no, no. ¿Está infectado de arriba? Sí. Díganme ni subir. No, estamos acá por la joya azul. Bueno, ya la tomé. Ya, yeah. Bueno. ¿No hay ningún objeto de arriba para yo tomar? No, ya cogimos todo. Ok, los espero aquí abajo. Frente al de eso de la joya azul. ¿Desbloquearon el pasaje del viejo de las gafas? Sí. Ok. Bueno, aquí estoy en el main hall, aquí esperando por ustedes. Digo yo, ¿dónde se ven todos esos zombies? Acá están las hierbas. Si es que no cambió. Hay hierbas ahí en la puerta que desbloqueé yo. Así mira. Si quieren más hierbas. Me va a sobrar una verde. ¿Quién la agarra? John, el cargador ese que tú tienes, bótalo, que ese es de la, sí. De la pistola que uso yo, eso no te hace falta. Por si coges algún otro objeto. No, es compatible, ¿eh? O sea, puede combinarla, ¿eh? Con las balas de mi pistola. Ah, sí, pero ¿puedes usarla en tu arma? Sí. Tranquilamente, sí. Recién la acabo de cargar con esa. Ah, mira, no me sabía. Esas balas. Ah, eso es para que no la cargue uno a uno. Exactamente. Bueno, si quieren más hierba, por esta puerta hay tres hierbas, dos verdes y una azul mar. ¿Dónde fueron? ¿Por dónde fueron? ¿Por arriba o por abajo? Abajo, abajo, abajo. Vamos abajo, abajo. ¿Hay otro zombie? Es que es Black Friday, ¿todos quieren algo? Sí, para ese. Oye, vamos, que recién no ha salido. Esa señora me iba persiguiendo desde el cuarto del reloj. Porque ustedes en cuento. Me daba la vuelta toda la sala. Vamos a recargar. Todos quieren el PlayStation 4 con Spider-Man. Ya. ¿Está barato? El Spider-Man ese ya me aburrió.
Yo no empecé ayer a jugar. No, para el que lo juega por la primera vez es entretenido, pero ya después uno lo juega dos o tres veces ya aburre. Porque es más de lo mismo. Eso es cierto. Eso es lo malo de los juegos, que le dan mucho gráfico. Y en historia no profundizan mucho. Ahí tú sabes, veo del punto A al punto B constantemente. Ahí, no. Si no me importa. Shit. Okay, esto aquí está lleno de antivirus, de eso. Aquí una mesa, no sé qué carajo hay, un Thor Memo. Cuatro, no déjame tomarme uno de estos. Me cambiarlo por la hierba esta. Ok, recupero la hierba. Ah, sí, este es el permiso para activar el ascensor. ¿Y Josh? ¿Dónde andas? Estoy aquí arriba jugando con mis amigos. Ah, todavía está fajado con él. John, coge todos los que puedas, estos, los antivirus que puedas, y subes cuando puedas. Voy a ir a activar el ascensor, ya tengo el código ya. Por cierto, ahora cuando tengamos eso, tenemos. ¿Qué piso era que tenemos que ir? Ya los hemos vivido. Josh, ven para acá, para el cuarto control, apúrate. Estoy acá, mira. No, sí, pero para el cuarto control, no mates a los zombies. ¿Arriba o abajo? El primer piso, la puerta que está a la izquierda. Tengo que activar el ascensor. La izquierda. Y creo que tenemos que bajar al. El código creo que era 4161. A ver. No, incorrecto. Cúbranme las espaldas, están dando golpe en la puerta. Sí. Ya sabes que entran volando. Ándale. Puerta izquierda. Josh, cúbreme ahí, te lo pongo ahí. Ahí estoy escuchando ruido. Que están abriendo los zombies la puerta. Pero no los encuentro. Estamos abajo. Ah, ¿están abajo? Abajo. Ah, abajo. Yo creí que me dijiste el primer piso, creí que estaban. Sí, primer piso, yo. El mechero no hace falta para nada, ¿no? No, yo creo que no. No hay nada por acá. Vamos a esperar a John aquí. Me da cubriendo aquí. Ah, un escrito. No hay nada aquí adentro. Los lockers estos. Creo que teníamos que ir para el cuarto piso. Voy a ir subiendo al cuarto piso. Ustedes vayan al subterráneo. Vamos a hacer lo mismo la otra vez, ¿ok? O sea, sí, yo voy al tercer. ¿Al pasaje elevador? ¿Entraron al elevador? Sí, sí, yo estoy en el ascensor. Mira, Josh, vayan al B2. No vayan al B4, vayan al B2, jefe. ¿Oíste? Y recuerda. Y recuerda bajar por la. Por la alcantarilla. No, por la alcantarilla no, o era así recto por el. Era el B2, jefe. B2, entonces. Sí, el B2, vayan al B2 y bajen por las alcantarillas. Para hacer todas esas cosas de las ranas ahí abajo y todo eso. Las ranas. Sí. Sí, porque eso es lo más largo. La parte de las ranas esa que hay que pasar en la parte del tren. ¿Te acuerdas? Los túneles esos. Y hacer el subterráneo. Sí. Porque de todos modos, el final del juego es en la superficie, sí. O sea que no. No perdemos más tiempo dejando todo eso para el final. Vamos a ir de abajo para arriba. Mientras ustedes vayan al B2, yo voy chequeando el B4. Cuando termine aquí arriba. Acá te van las malditas arañas, ¿no? Sí. Y el Thanatos, podemos dejar la muestra del Thanatos de último. ¿Oíste? Cuando el Thanatos aparezca,
lo dejamos de último. Porque ya el combate es en el primer piso. Ese zombie no lo recuerdo aquí. ¿Ya están en el video ya? Sí, ya. Vale. Vamos hacia arriba. ¿Hacia arriba? Sí, en el pasillo ese que está todo recto, que es una L. Ah, ya sí. En toda la boca. Nah, le pega a la pared. A la pared. Ahí está ya. Así. Esto aquí. Ok, voy por B4. Cuidado. Creo que era el lápiz, ¿no? ¿Por aquí? Vamos a checar aquí a ver. Ya yo estoy en los túneles en metro ya. Estoy cargando el arma. Ok. Recuerden la muestra subterránea donde están los hunters raros esos. Las ranas. Recuerden que no pueden coger cualquier frasco, tienen que coger el del camino ese que se desbloquea, el de las tuberías. Sí. Porque si no, no sirve después. No recuerdo si es por aquí, pero igual vamos a sacar. Vamos entonces. Bien, ametralladora, tengo fusil de search. De todos modos, después pueden, si quieren, vayan al B4. En el B4 hay ametralladora y hay hierbas. Pero de todos modos, no pierdan mucho tiempo. Porque recuerden, ante la batalla contra Thanatos, al final hay un... no sé si se acuerdan, el camino ese que está lleno de armas y municiones y de hierbas. Sí. Así que por eso mismo. ¿Subiste la escalera? Sí, voy a quitar la rana ya. Ah, sí. Recuerden de matar a la rana antes de pasar por los tubos. Tienen que matarlas a todos. Mierda. ¿Y esta cuántas veces salió el tanque? Quiero. Así como hacen los japoneses. ¿Sí? ¿Ya vas a morir ya? Ahí está. Estén seguros de que está, estén seguros de que estén muertos, porque a veces cuando uno está en la tubería, yo les aconsejo que la tubería la pasen uno a uno, no la pasen los dos a la ahí misma vez. Una llave, ¿la agarraste? Sí, ya. Ahí. Coño, acaba de caer ya. Otra. Bien, ya colapsó, perfecto. Otra ametralladora más. No, dispárale. Creo que ya. Ustedes tienen hierba, ¿verdad? Sí. No. Ya estamos un buen tiempo. Listo. Llevamos casi ya por mitad de escenario. Aquí tiene cuidado con la que está en el agua. Sí, es la que me refiero yo. Por eso mismo les digo que pase uno primero y el otro cubre el que está pasando. Porque ahí es donde más tiempo uno pierde, porque va muy lento por las tuberías. Se murió, ¿eh? ¿Murió? ¿Estás seguro? Parece que no. Sí. No, no murió. Te dije, no murió. La miré de vos. Ahí está. Ahora sí. Ah,
¿Hay otra más o no? Creo que no. No son todos. ¡Diablo! Igual vamos a pasar por la tubería. Ya, tengo una oleada zombie detrás de mí. ¿Dónde aquí? ¿Por acá arriba? ¿No? Sí, hay que pasar por las tuberías. Sí, no. Más que... Y hay un... Si nos acercaba otra rana. Hay un camino por ahí también ahí que es para desbloquear la puerta, porque la puerta está bloqueada. Recuerdo aquella carrera que en el futuro. Sí. El chino empezó el último y terminó ganando. De casualidad. Creo que falta la rama de acá. No, esto está bloqueado aquí. Allá hay, mira, se levantó una, ¿eh? ¿Dónde? Allá. La que nosotros habíamos matado se levantó, ¿qué carajo? ¿Pero los vio? ¿Los detectó? No, se regresaron de donde estaba. Se fue a ver a su hermanito, a su tortuga ninja. ¿Qué tortuga ninja? Yo estoy ahora en la eso de agua, ahora en la torre esa rara. Yo me quedo acá por si las dudas, por si aparece alguna. Cuando tú llegues, quédate apuntando así. Así yo voy para allá. ¿Ok, Josh? Sí. No, ya hubiera venido para acá. Vamos. Estoy buscando una sala de control ahí que no recuerdo dónde es, para restablecer la energía del ascensor. Listo. No, se quedó ahí donde mismo. Creo que ya me vio a mí. No. ¿Te vio a ti? No, no. Acceso a la torre. ¡Ey! Como el cucaracho. Listo. Aquí estoy. ¿A la puerta? Sí. No, tenía que regresar para atrás. Se me olvidó activar el generador. ¿Y esto qué es? Hay un documento, ¿no? Plano, es especial ítem. Es un antivirus. Ah, un antivirus. Diablo, suéltame. Estoy tratando de bloquear una puerta aquí a patas. Vamos, que esta puerta sí se abre a patas. ¿Subiste arriba? Ah, estás ahí. Movernos porque se levanta. Se le viene la rana aquella. Oh, la puerta. Está cerrada electrónicamente. Sí, está cerrada. Ah, eso. Chino, la llave que yo agarré acá, ¿de dónde era? ¿Cuál llave? La de la etiqueta roja. Esa es la de. Va en la. En uno de los cuartos donde. A ver. Donde está uno de los líquidos, que hay una máquina donde está uno de los frascos, que es el primero que se evapora. ¿Recuerdas? Oh, sí. Ahí hay una puerta que se abre con esa llave. Cierto. Y es que he venido por otro lado. Pero ya ahorita vamos. Le regreso con la rama.
Yo me digo que casi todo ese. Hay que regresar todo otra vez. Sí. Estoy en peligro. A la parrilla, sube, eso. Si quieres verte, yo no creo que venga la rana aquí. Sí, y si viene, pues nos tira. ¿Viene? No. ¿Vino? ¿Qué? ¿La rana? Creo que no. Estoy peleando aquí contra una oveja gigante que no me deja avanzar. Creo que sí está en el agua, eh. No me deja atacar, suéltame. ¿Puedo subir? Ay, maldito, mira dónde apareció. ¿Les dio? Apareció. Estoy lejos, no puedo darle. Ay, me dio. Eso, gracias. Ya, eso te dio tiempo, creo. Bueno, voy a que se vayan conmigo. Esto. What? Allí está la otra. Hay otra. Y otra. ¿No han pasado todavía? No, vamos de regreso. Ah, vas por lo de la llave. Sí. Era más fácil por el agua. ¿Qué carajo? No la vi. Se levantan, ¿eh? Se levantan. De haber muerto, se levantan solo. Pero qué extraño, porque la partida anterior se la matábamos. Tal vez porque no pasamos. Regresa por la otra. Por la otra, la otra. ¿La otra? ¿Esta? Sí. Ok, ya estoy en el puzzle de la torre, ¿eh? Listo, ya estoy. Ya le libramos. No, acá, no tampoco es este. Es todo derecho, John. Todo derecho. ¿Ya sabes dónde tienes que ir, no, Josh? Sí, ya me acordé. Ya, bueno, pero en la habitación esa no cojas el líquido que hay ahí. No puedes cogerlo todavía. Hasta que no cojas los frascos vacíos, eso. ¿Ahí? Sí. Ah. ¿Por el medio o no? Por aquí, ¿no? ¿O derecho? Sí, por ahí. Diablo, este puzzle que he pesado hoy. No, acá arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está. Oye, energía activada. Ajá. Oye, munición, ¿Tú ocupas munición? ¿Qué tienes? Iba a agarrar 15 de esas. Si quieres, nos repartimos la mitad. Bueno. No, espera. ¿Y me das las granadas, si quieres? No, chico, por ahí no. Alabado, Kevin, idiota de nacimiento. Gracias. Era. No sé si. Yo creo que me va a tocar subir el ascensor de la torre yo solo, chicos. Si te sientes con confianza. Amor, como me va. Bueno, y tienes suerte que no te salgan zombies. Zombies no, son las abejas las que me preocupan. Ah, la llave todavía la ocupamos. El problema es que en esa torre hay uno de los frascos. Yo me acuerdo que la llave esa se usa en uno de los pasillos que va. O sea, en los pasillos esos que tienen forma de T. Sí, andamos aquí. Ajá, y creo que según cuando tú miras el mapa, en tu punto de vista queda a la derecha.
Uno baja, otro va para la izquierda y el otro sube hacia, o sea, va Aquí hacia hay la un derecha. spray, ¿eh? Si lo quieres agarrar. No tiene nada, pero no puede botar nada. No. También lo vi, pero no puedo. No puedo escogerlo. Cuidado. Esquívalo. Estoy así enfojado con las ranas. No, los zombies. Ah. Das una vuelta de repente y hay uno ahí. Sí, se teletransporta. Y ya llegamos a esta habitación. Sí, hay. Hay un montón de estas cosas. Subiendo la torre. Diablo. Una hierba, ¿eh? No, no, se ha cambiado. Agarra la hierba. Vamos a entrar por la puerta. Ya abrí la puerta con la llave roja. Ah, sí. Aquí tienes otra hierba para combinar, si quieres. Oh, acá hay que tener cuidado. Vienen ranas. Las ranitas. Allá está. Está lavado, quita, chica. Se tiraron al agua. ¿Por aquí? Ah, tiene que hacer eso. Sí, ya subieron la puerta. ¿Cuál? Ay, pero estas abejas no me dejan avanzar. Bien, llegué a la cima. Rayos. Desbloqueamos la puerta. Cuando necesites munición, avísame. Sí. ¿Quieres? No, todavía no. Ah, bueno. Hago por una hierba azul que estoy envenenado. Pero estoy bien, no se preocupen. No te mueras, chino, por favor, eh. No, no te preocupes. Ah, hay que agarrar esto. No, todavía no. No, todavía no. Ya encontré una hierba suya, sano y salvo. La partida está. está salvo. Bueno. Ok, me la como. Tengo un spray guardadito aquí. Lo uso. Ya, zombie ese sigue tirado. Ya tengo el V Poison ya. Munición de rifle, perfecto. Por cierto, ¿qué porcentaje ustedes van ya? Yo llevo 25. Yo 27. 29. 27. No, yo por primera vez me estás ganando. Yo 29. Por primera vez me estás ganando en infección. Bueno, sí, ¿no? ya tengo el primero ya. Falta el de Thanos y el que ustedes están buscando. Guarda. El de Thanatos. Mira, mi Thanos. Me lleva el demonio. Yo mi ya está de Thanatos. Ay, ay, si me escucha me desintegra. Cinemática. Target is closing in. All right, come on. The thing's too huge. These 9 millimeters.
Necesitan ayuda allá abajo. Desbloqueamos una puerta. Pero ya no recuerdo. Porque ahora viene el frasco que hay que tomar de Tánato, pero hace que hacerlo entre tres. Yo solo creo que va a ser difícil. Sí, ya lo tendríamos, tengo que preguntar. O si quieren, lo puedo intentar, no sé. No, recuerda que uno tiene que distraer. Bueno, sí. Yo no, lo voy a intentar porque yo tengo. Aquí arriba yo dejé hierbas. A lo mejor me sale bien y ganamos tiempo. Porque no gano nada con bajar para allá abajo si. Si tengo que. Tenemos que subir después. Nosotros seguimos en el B2. Pero les ha tomado bastante tiempo allá abajo. Sí, lo de las ranas. Pero, eso es lo que nos pero ya activaron el generador, ¿ya no? Ya. Sí. Ok, perfecto. Ahora yo creo que tienen que regresar para atrás para la puerta que te salía que estaba cerrada. ¿Te acuerdas? Sí. A eso vamos. Bueno, aquí en el patio este hay munición de lanzagranada y todas esas cosas, pero esas municiones ni las cojan las que están en el patio porque... De todos modos, tenemos que regresar al patio para salir de la universidad. Puerta, abre rápido. Tarjeta usada, a la voto. Vamos a checar. Este que tiene. No hay más munición de nada por acá. Es el baño, pero. Bueno. Hay hierba. ¿Sí tienes balas, John? Sí, tengo, ¿quieres? Toma. Vamos a cambiar acá que estamos seguros. Sí. Yo voy a dejar el primer frasco este ahí arriba en el aparato. ¿Te doy una hierba? Te voy a dar una hierba. Oca. Esta. Y hay un lanzagranadas ahí por si quieres. ¿Dónde hay lanzagranadas? Ya me apareció tan a tuyo. Acá. Eso es una nada más, tío. ¿Te devuelvo la hierba o no? Ya tienes todo ocupado. A ver, espera. Ay, mi madre, casi me alcanza. Si quieres. Tengo que utilizar una hierba. ¿Utilizas la verde y la azul? Sí. Para que te quedes con fuerte. Rayo, qué golpe me dio. ¿Y quieres darme el sprite? 3F. Para que te quedes con las balas. Si ustedes superan que yo estoy corto de munición. Porque yo estoy más explora, corre y esquiva. Es lo que más te conviene porque andas solo. Ahí. Ahí hay algo más. Otro sprite. Ah. No. Tenemos que darle a las ranas. ¿Hay que matarlas? Quiero. Sí. ¿Qué? ¿Matamos a este entonces que está en el pasillo? Sí, primero. Ahí abajo hay uno. Trae las bolsas negras primero. Ok, ya puse el primer frasco. Ahora voy por el de Thanatos. Nada más que faltan ustedes, chicos. Josh, ¿localizaste la máquina donde hay que poner los frascos nuevos? Sí. Ah, ya. Está en el B2 también. Ya, pues ya podemos pasar. Ay, espere, déjame tomarme un antivirus. Aquí hay antivirus, pues, perfecto. Ya llegué al 30% ya. Si yo llegué al 30%, John, tú debes estar ya por encima del 32, 33, ¿no? Ahora me fijo, no me puedo fijar porque estoy justo. Sí, no, no te preocupes. Para arriba. Bueno, deséenme suerte contra Thanatos. Suerte con Thanatos, chino. Me voy yo solo contra él. Déjame desequiparme la pistola. Para correr más rápido. Si te no mueras, por favor. No te preocupes. No, si peligro, yo huyo y espero por ustedes. De todos modos, aquí arriba.
Aquí arriba, yo estoy 30. Aquí arriba yo dejé preparado hierbas y todo eso. Tengo que hacer el recorrido y hacer la vuelta del círculo. Vamos a esperar a que donde me salga. ¿Sabe Dios dónde se habrá metido? Sala de espera. La próxima semana. Depende. Está bastante movidita, ¿eh? El próximo médico. El de diciembre. Supuestamente. Mira, se levantó la rana. Otra vez. Coño, ¿la misma? No. Es otra. Es la que estaba acá de este lado. Thanatos no. Hay que quemarlo con alguna encendedora esas, digo yo. Thanatos no me sigue. Ahora sí, ven papá, ven. Ven con papá, ven. Ven, ven, ven. Ven. Chicos, ¿ustedes pueden creer que un Cerberus invisible me acaba de morder? ¿Eh? Sí. What the fuck? Sí, hay un perro ladrando y me rodeó así y me atacó por el... Pero nunca vi el... ¡Ay, mi madre! Tan a todo esto. Mira, ese sigue muerto. Ahí estamos escuchando algo. Soy yo, chico. No, apareció justamente ahora mismo. ¿Arriba? ¡Toma, lo partí! De una, ¿viste? De una, lo cogí de una. Eso es potencia. Potencia. Ey, me lo cogí a la primera. Chicos, ahora los lentos son ustedes, que dependo de ustedes ahora. La tengo que ir. ¿Hay que agarrar todos estos frascos o qué? Ahora tengo que ir al 3. Tengo que ir al 3F ahora a dejar el frasco así. ¿Hay que agarrarlos? No más uno. Ah, uno solo. Ah, bueno. Ahora tenemos que tirarnos por aquí. Es perfecto. Mira que hay dispara antes, ¿eh? Porque hay... ¿Te metiste otra vez en la puerta? Pero ya voy para allá. A mí se me hace que ustedes están corriendo. La puerta. A mí se me hace que ustedes están corriendo en círculo hace rato. No. Estamos explorando. Ay. Sí, pero no podemos explorar tanto porque nos dan municiones para el final. Y el tiempo también, vamos por 43 minutos de grabación. Uff. Corrió. Por acá. ¿Zombies o ranas? No, ranas. Como juegan las ranas. Zombies como quieras. Y lo más raro, que después que pongamos los tres frascos tenemos que esperar como 5 minutos en la misma habitación. Curioso, ¿eh? Sí. Yo estoy en la habitación. ¿Qué habitación? En la de donde tenemos que poner todo eso. Ah, ¿ya encontraste el frasco, eh? Sí. Ah, perfecto. O sea, lo encontraste en la cabinita que hay y te tiraste para el agua, ¿verdad? Sí. Ah, ya, entonces es así. Tienes que poner el salir y recogerlo. Bueno, entonces voy a estar aquí arriba, bueno, ¿haciendo qué? Entonces déjame buscar un spray, buscar cosas así. Allá casi nos estamos terminando el capítulo ya. Yo. ¿Te esperamos aquí o qué? No, ustedes son los que tienen que subir. ¿No sabía? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Y lo que tienes tú? Sí, ¿ya tú conseguiste el líquido? Sí. ¿Lo tienes en el embalse nuevo? Sí. Ah, tienen que rezar para atrás, tienen que ir para la universidad. ¿Rezar, dijiste, tenemos? Sí, regresar, tienen que ir para atrás. Rezar. No, regresar, regresa. ¿Cómo agarras, chico? Sí, ya sé. Y ya es domingo. Tenemos que rezar, amigos feligreses. Uy, uy, uy. No vamos a misa. Hoy es domingo, de verdad. Miren, me menciona que es domingo. Todos los domingos, todo domingo. No vamos a misa. Otra vez un zombie. Sí, hay un zombie,
No sé qué hacer ahora. Ah, por acá, esta puerta. Sí, ya vamos para allá. Está muy lejos. Vamos de regreso a la universidad. Vamos que... Ay, ay, ay. Qué broma quedando aquí. Me tengo 31%. Estamos en esta muy... salió de atrás. No te detengas a disparar, solo corre. Sí, corran, corran, corran. Cuidado, 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 cuidado. A menos que sea un zombie como ese y que te obligue a matarlo. ¿No? ¿Abro la puerta? Sí. Bueno, chicos, yo no puedo hacer más nada. Yo voy a estar aquí arriba esperando por ustedes porque no gano nada con bajar ahí abajo. ¿A qué? No, ya vamos para allá. O si quiere voy y les doy cobertura, no sé. No, ya estamos cerca. Pero sabes dónde estás ubicado, ¿verdad? Sí. Y yo aquí girando en círculo, la 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 la. Esto se va a ver gracioso, esto se va a ver gracioso cuando se monten los videos. Estoy dando vuelta por ahí abajo y yo aquí arriba parado en seco. Ah, mira, ahí arriba que había un spray. ¿Alguno, ninguno, usted, aquí, ninguno aquí de ustedes está? Al 3F. 3F. ¿Ah, ya llegaron al ascensor? Sí. Oh, perfecto. Van rápido. Van rápido y furioso ustedes dos. ¿Dónde estás? Ya siento los pasos de ustedes, ya están aquí afuera. En la parte donde están los experimentos. Go now. Sí. Bienvenidos. David, David, ¿por qué David me grita así? Ya está cansado, pasa lo mismo. Yo descansando y ustedes allá abajo, fajado. Josh, ¿tú chequeaste que eso no se evaporó? No. Por favor, chequéalo. No se evaporó. No, bien. Dale, ponlo rápido, me fajo. Tienes que estar aquí parado aquí ahora. Espera. Ahí está. Está dando vueltas como tú. 5 minutos después. Ay, mira, fue más rápido esta vez. Curioso. ¿Tenemos que estar acá? No, acá. Mira, qué curioso. La otra vez estábamos dando vuelta aquí, no sabíamos qué hacer y se activó la cinemática solo. Parece que se había bugueado en ese momento. Ahora, esta sala está 90%. Llena. Esta sala está llena de cosas aquí. O sea, tenemos tiempo sobre. Vamos a coger munición ahora. No pasen para allá, aquí hay municiones aquí. Y el lanzagranada, una ametralladora. Déjame coger el cargador de la ametralladora. ¿A quién coge el lanzagranada eso? Yo ya tengo uno. Yo voy a agarrar las balas del lanzagranada. Y allá. ¿Agarraste? Allá abajo en el parqueo, allá abajo en el parqueo hay más munición de lanzagranada, por si quieren ustedes. Déjame agarrar estas balas un momentico para recargar. Ahí. ¿Y el rifle? Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, adelante a ti. ¿La llevo yo? Sí, úsalo tú tienes un espacio. Josh tiene ya munición de... Ok, hay un spray aquí, nadie lo quiere. ¿Cómo está, ¿cómo está la salud de ustedes? ¿Aquí me? Yo estoy bien. Yo estoy bien también. Igual. Bueno, nos vamos entonces. Una bala. Yo tengo 15 balas de pistola y 60 de rifle. Bueno, nos vamos. Yo tengo 15 de pistola. Josh, una pregunta. ¿Aquí tú tenías que tocar un botón para abrir la puerta de emergencia? ¿Sí? Sí, me acuerdo que sí, que tú lo descubriste. No sé dónde fue. Sí, eso te digo. Ah, ok, cinemática. My apologies for this place being so hectic. I have been monitoring your progress from here. I am grateful for your assistance. Daylight is it. The only resource against the T-Virus. I cannot give it over to Umbrella. They're the ones responsible for the catastrophe which has befallen the city. In retrospect, that entire T-Project was a total disaster.
Brute force should not be the only criterion for a weapon. It must also be beautiful, unique, and godlike. You will also assist me. You're going to play with my ultimate creation. Mira que a Nicole le encantan las bombas. Ayer que no estaba jugando la Operación Raccoon City, no sé cuántos bombazos me ha tirado. Fanático de las bombas y... Muchachos. Yo creo que aquí voy a cultivar a cualquier cosa. Nos quedan 6 minutos. Bueno. ¿Para dónde tenemos que ir? Hay que activar algo por aquí. Ah. Creo que era esto, ¿no? Sí. Recuerden cuando bajemos que Thanatos está ahí abajo. Esto es a correr. A correr como nada. hay hierba ahí. Nada, no, estamos bien. Pero, ¿y Josh? Ya. ¿Josh? Ya. Ya viste dónde, ¿verdad? Sí, ya está abierto. Es que mi hamster no procesa rápido el. Come on. Ya. Come on. Sala del presidente. Ándale, a esquivar. Ábrete, se abrió. Vamos, busquen una brecha y pasen. John, creo que te quedaste solo. Busca una brecha y pasa. No, maldita sea. Busca una brecha y pasa, apúrate. Pero, vamos a esperar a John, vamos a ver si pasa. ¿Pasaste? Sí, pasé. Vamos, la puerta roja, apúrate. Ahora aquí, izquierda. Por acá. Madre mía. Vamos rápido. Siento cerca el final, pero también siento cerca a Thanatos. ¿Hay munición de pistola ahí? ¿Alguien la quiere? Yo. No creo que me va a servir de algo, ¿eh? Señores, tenemos suficiente arsenal para vencer a Thanatos. Porque ¿sí? son dos combates. Sí. Espera, vamos a esperar a John. Ándale, ahí no, tenemos que irnos. John, corre. Yo voy por atrás de ustedes. Bueno, atrás de Thanatos. Bueno, tú te conoces el camino. Por aquí, John. Bien, salimos. Ahora hay que quedarse aquí afuera hasta que se acabe el tiempo, madre mía. Bueno, así aprovechamos y cogemos los objetos que aquí. Mira, aquí hay munición de lanzagranadas. Ah, munición de lanzagranadas. En el camión. Aquí, mira. No coja eso, ya se me sirve la tarjeta, ya lo usé. Aquí, mira, en el camión, aquí arriba. Ah, sí. Revisen aquí, que aquí yo dejé un par de cosas, dejé hierbas también. ¿Agarras tú, Josh? ¿Qué? A ver. ¿Qué es? Munición de... Mira, aquí hay hierba. Déjame comerme unas cuantas hierbas hasta para ralentizar el tiempo y estar 100%. Hagan lo mismo ustedes, cojan hierba también. ¿Anda hay hierba? Y hay una ahí. Y allá atrás también, en las barandas. Hay más hierba por allá también.
Aquí. Sí, allá, aquí. No entres por ninguna puerta. Que, mira, aquí hay una roja para combinarla con verde. Aquí hay una verde. Aquí hay una roja. Bueno, oh. yo tengo una que tengo tres. Tantas, 13. Yo tengo un spray. Ah. Yo tengo un spray. Y Josh tiene dos. Okay. Yo tengo hierba, tres combinadas. Mira, John, te doy un consejo. Coge la hierba roja, bota la pistola que no te va a hacer falta ahora, y combínala con la verde, con la que encontró Josh. Para que tenga salud ahí. Sí, porque tú tienes el lanzaraná y la ametralladora. Yo tengo la pistola y la ametralladora nada más. Y no podemos tener las mismas armas así a la vez porque, madre, tú estás. Yo voy a dejar el arma porque hay que hacer espacio para la otra, ¿no? ¿Para qué otra? La que ocupamos dispararle a Thanatos. ¿Cuál? ¿La de la inyección? Sí. Oye, ¿alguien tiene una verde? Sí, yo. La inyección esa no la cogimos. ¿Dónde está Josh? Ah, ya. Sí, no, Josh, pero la inyección esa no es necesaria, para poderlo hacer. Es para que el proceso sea más rápido, pero no es. Pero con eso se vencía Thanatos. Se vence más rápido, pero yo cuando lo jugué por primera vez yo no recuerdo haberlo vencido con eso. Thank you. Eso fue lo que nos falló la vez pasada, ¿eh? No, lo que nos falló la vez pasada fue que me convertí en zombie. Y eso fue lo que hizo fallar la partida. O sea que yo morí. Sí, ¿no te acuerdas? Que recuerdo que descargamos todo el arsenal y no se murió. Sí, de no. Todos modos, si hubieras muerto tú. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pero es que no sabemos si en este juego, si tú pierdes a un personaje, los demás siguen activos. Y pasó exactamente el problema cuando yo caí. Y ustedes se quedaron ahí disparando y disparando, ¿te acuerdas? Además, no tiene ningún sentido que no llegues hasta el último combate si no puedes retroceder para atrás para recoger la muestra. Si no, el juego no se pudiera finalizar. Bueno, hay que mantenerse alejado, ¿no? De la puerta. Sí, aquí más o menos aquí. Esperando a sacar el tiempo, ya falta ya menos un minuto. Ay, ojalá que le podamos ganar a este bicho. Ahora viene un combate ahora. Yo estuve leyendo. ¿Thanatos se llama? Sí, Thanatos. Chicos. Igual que el de. ¿Cómo se llama? El de. The Avengers. The Avengers, sí, igual. Pero The Avengers. Thanos. Sí, me confundí en ese momento. Chicos, cuando vayamos a enfrentarnos la primera vez contra él, recuerden que él estira el brazo. Traten de alejarse del alcance del brazo. Para que no pierdan mucha salud. O sea, cuando él esté caminando sobre uno, los otros dos tenemos que dispararle con todo por la espalda. Aviso que yo tengo 30 balas de ametralladora y 8 de lanzagranada, ¿eh? Ustedes tienen más que yo, me parece. Yo tengo 60 de ametralladora, ¿sabes? O sea, incluyendo el cargador que tengo equipado, más 30 extra y 15 de pistola cargado. Es lo único que tengo yo. Yo 20 de granadas y 15 de pistola. De todos modos, ahora en el camino que vamos a tomar ahora, hay objetos en el suelo antes de pelear contra Thanatos. Bien. Ay. ¡Abejas! ¡Ay! ¿Dónde hay que ir? Que no les piquen, para acá, para el fondo. No, maldita sea. Ya picaron a John. Sí, no, pero no estén envenenados, salgan por aquí rápido. Mierda, buena hora tienen que salir las cabronas. Y estamos muy lejos. Sí.
Bueno, ahí siempre nos sale. Ay, zafé como nunca. Bueno, yo estoy bien. Mira, 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 usted, chequen ustedes el inventario. ¿No están envenenados? Nadie, no. ¿Y tú, John? No. ¿No? Oh, no. Genial. No, creo... solamente me tiró. Chicos, un consejo. Recuerden que cuando Thanatos, cuando salte, y para que sepan dónde cae, recuerden que las sombras cae, sale aquí, por si no se recuerdan. Mira, hay lanzagranada aquí. Munición de lanzagranada. Aquí, mira, cogen toda la granada que puedan. Casi 50%. Yo no puedo porque no tengo todo el espacio lleno. Bota el rifle ese. Es mejor cogerla. O mira, o cámbialo por una de las hierbas. Si te hace falta hierba en este combate, puedes regresar ahí mismo y recogerla. Pero coge las granadas. Si no tienes munición, no se puede avanzar. Ok. Yo te aconsejo que no avances demasiado. No, estoy porque no sé qué salga. Ahora mira, ven por aquí. Ya las con... Hay balas de la ametralladora que tienen ustedes. Ah, voy yo. ¿Dónde están? Del otro lado donde está el camión. Allá. John, aquí hay más municiones de lanzagranada. Coge todas las que puedes. Ok. Yo cojo las balas ametralladoras. Hay un spray por acá. Oh. Anda, ahí viene. ¿Qué pasó? No, que ahí viene. ¿Ya vino? Sí. Carajo, a vaciarle el cargador. Qué bonito. Está enojado. Qué hermoso, una belleza. Cuidado, que creo que está abajo, Josh. Está en tu área. Josh, no te mueves. ¿Verdad? ¿Dónde carga esto? ¿Dónde está la...? Ah, mira aquí, mira las municiones aquí. ¿Dónde está? Bien. Está atrás. Yo, el maldito. Pero quédense aquí abajo, quédense aquí abajo. Vigilen la sombra, vigilen el suelo. Cuando él salte, un círculo negro, muévanse de ahí. No, maldito. What the... Aléjense de él. Ay, esos brazos, carajo. Ah, le dolió. Maldito. Esto se mueve. ¿Me cayó? ¿Dónde está? A mi lado. Allá. Ah. ¿En serio? Oh. Uy. Cuidado. Cuando él salta mucho, si es que... Ya. A punto de... Ey. ¡No! Cuidado. Josh, trata de darle de frente para que le dejen el corazón. Toro, vení, torito. Toro. Chicos, vení, torito. Chequen su salud. 52% por ahora. No, pero no eso, me refiero a la salud. Esa es la infección. Oh, ya casi. Estoy incautio en la puta madre. Really? Le di de frente. Ya está cayendo, está cogiendo. ¿Sí? No pudiste caer mejor, papi. Loco. Diablo. Three.
a mí siempre. Ya cayó. What the fuck? Eso estuvo raro. Canal. Relájense, ahora viene lo duro. Jump here. It's finally over. Qué cabrones los de Capcom, como te ponen música relajante para que ya sueltes el control y digas, yo al fin. Sí, está bien, créetes. Es como la escena post créditos de un recién. Sí. Hasta el Devil May Cry lo tiene. Hey. ¡Tarados! Se lo creyeron, ¿eh? Sí, me imagino yo eso. Y esa música está épica. Ándale. Pónganse en posición. Ahorren munición. Me mata el Tyrant ese con calzones. Qué raro se ve. Care, hijo. Ay, 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 ay. ¿Es idea mía o ya está cogiendo? ¿Qué está cogiendo, me? Macho, 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 vamos, vamos. Me quedé sin bala. ¿En serio? ¿Nada? ¡Ey! Chicos, que no los maten. Mierda, necesito tiempo para recargar mi pistola. Ya está desesperado ya. Ándale. Really? ¡Ay! Creí que había caído ya. No sé. Sí. No, no va a quedar así de paso. Sí lo sentí. ¿Qué pasó? Está cayendo, está cayendo, está muy débil. Mira cómo está ya. Pobrecito, me da una lástima. Se acaba de morir ya, que quiero ver el épico bombardeo de Raccoon City. No puede hacer eso. ¿En serio? ¿Cómo me salta el remis si estoy recargando? Ah, ahí no sé cómo tapé. What the fuck? Cada vez que me pongo a cargar, el me salta arriba. ¿Qué? ¿Te apareció? Carajo, fue eso. Sí, está ahí como lag, no sé. Sí, a mí también me hace lo mismo. Cuidado. ¡Eh! ¿A mí? ¿Por qué a mí? Che. Cuidado. Creo que ya. Ay, no. Ah, no, todavía. Qué extraño. A mí me hizo un gesto como si hubiera caído. Yo. Cuidado. Filio di puttana. Ya está saltando mucho. Sí, ya está saltando. Ahí hay que aprovechar y disparar. De frente, denle de frente. Ya. ¿Qué pedo con eso? Matito, vamos. Me ocupo ver con qué estoy de salud.
Diablo, vamos a esa saltadera. Cuidado. Comienza la vida. He pagado con un boludo ahí. No, 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 vale. Estaba parado. Guarda. ¿Qué pasó? ¿Eh? Carajo, ¿fue eso? ¿Qué le salió? No cae. En una parte hizo, corrió así, desapareció y apareció atrás. No cae. Creo que ya. No, todavía. No, es que cuando él se queja así es como si fuera a caer. Hey. Me cago en la bola. ¿En serio? Hay un tubo por allá, hay un tubo por allá, caen los tubos. Yo tengo balas todavía, 5. No, no cae. Son todo lo que tengo. Ya. Uf. ¡Sí! 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 ¡Yes! Sí. Es todo, carajo. Request cutting patch. Gracias a mí, muchachos, que yo tenía bala. A ver, escena épica, escena épica. Ahora hablamos. Yes. Sí. Todavía no corten, que recuerden que hay escena post crédito. Me terminé convirtiendo en zombie yo. ¿En serio? Yo también. Eso porque recibimos mucho daño. No podemos estar por encima del 50% de infección. Si no, no sales. Me gusta el soundtrack. Ah, por eso arriba del helicóptero, ¿no? ¿Pasa eso? Sí. Si te ganas el juego por debajo del 50%, te vas nomás, vivo nomás. Este juego tiene montones de finales, para que lo sepas. Hay un final que tú no te vas en helicóptero, hay un final que te vas en la carretera, te vas en un camión. Tiene varios caminos. El final con Alisa es diferente, ¿no? Sí. Hay unos también donde se quedan en la ciudad y explotan junto con la ciudad. Sí. Eso creo que es si dejas que se acabe el tiempo. Pero no es el si tiempo. Es que se acaba el tiempo, ¿qué tiempo? No, sí, no, pero no es el tiempo cuando explota la universidad. Es otra secuencia que hay que hacer en el mapa. No recuerdo ahora, porque casi siempre al final que yo siempre saca a Brach. La verdad que este juego sí le hace falta un remaster. La verdad que sí. Porque lo estábamos jugando bugueado. Con permiso de Capcom. Sí, sin el permiso de acá, como así mismo. Con teletransportación incluida, DLC gratuito. Teletransportación incluida. Con todo bloqueado y personajes extra. Sí. Hasta Wesker puedes usar. Son unas skins un poco raras. Menos mal que tenía balas reservadas yo del lanzagranada, tenía como 30. Por eso te dije que fue las que vimos allá, yo te dije, bota la pistola y coge todas las granadas. A ti no te va a hacer falta la pistola, porque ya yo tenía la pistola y el rifle. Claro, la lanzagranada es una de las mejores armas, ¿verdad? Pero el error fue que dejamos la cápsula del spray ese que habíamos sintetizado, ¿se acuerdan? Sí. Debíamos haber cogido eso y combinarla con la pistola blanca que estaba ahí arriba del camión que estaba ahí. Y moría de uno. ¿Seguro que es de uno? Sí. Que creo que es como un tipo...
¿Cómo se siente vivo? No sé. No, solo... O creo que le reduce, por ejemplo... Sí, el daño, pues... o sea que lo mata más rápido después. Ajá. Que tardas menos en matarlo. Ajá. Bueno, esta vez terminamos en 1:15. Sí. 1:15, por favor. No, pero es que este escenario es largo. En el Outbreak Fight 2 es igual, el final del Outbreak Fight 2 yo no me recuerdo absolutamente de nada. Sé que es en un laboratorio. Sí. Y es así igual que este. Es superficie, el laboratorio es en la superficie, es un edificio de oficina. Tiene lógicamente sus laboratorios subterráneos, alcantarillado. Y fíjate tú que el mapa se conecta con la calle donde está el hotel Appling por las alcantarillas. Y de ahí creo que tienes que tomar el camino que va para un puente, para el puente ese que estaba al lado de la universidad. Que creo que sale un jefe nuevo ahí, que es un parásito, no sé si tú ya estás viendo yo, que sale de un contenedor. Sí, el que se combina con el Mr. X, no. ¿Sí? Sí, que se que sí, traga Mr. X. El Tyrant Reborn luego. Ajá. Sí, pero ese es un final alterno. Porque el final, el que casi siempre el normal es cuando. Bueno. Escapas en el helicóptero. En el helicóptero, sí. Que es en la calle aquella donde estaba. O sea, donde pusimos la bomba. Uh-huh. Ahí. Sí. Yo recuerdo que siempre sacaba ese final donde te enfrentabas con el Nyx. ¿Cuál es el Nyx? El que sale del contenedor. Oh, ya. Yeah. Ese no, yo ese lo desbloqueé una vez y más nunca me volvió a salir más, ni me acuerdo cómo fue que lo desbloqueé, siempre sacar del helicóptero directamente. Porque hay dos caminos a tomar, depende del camino que tú tomes, es el final distinto. Sí, hay uno donde depende, por ejemplo, ya ves que tiene el Mr. X. Oh, sí, Mr. X tiene una bomba implantada. Uh-huh. Todo depende si no si es explotar o no. Ah, sí. Todo eso depende del final que saques. Aquí, hay otro final que me acordé de este. Si jugábamos el escenario con Davey, con George, con el doctor y con Mark, el final no era del helicóptero, el final era en un tanque de guerra. Que creo que Davey estaba reparando el tanque de guerra y ellos se montaban en el tanque de guerra a bombardear a todos los zombies del área. Pero son finales que tienen, que se desbloquean dependiendo, o sea, el camino es el mismo, pero se desbloquean en según la velocidad en la que tú te mueves en el escenario. Es la bendita rejugabilidad. Ajá. Eso lo vi en un gameplay distinto, sí. Montado en un tanque de guerra, así como que rayo. ¿Quién montaba Allison, un tanque de guerra? Allison Kurtz. ¿Dónde? El nombre de Allison Kurtz ahí. La directora de voces, algo así. ¿Y qué pinta Allison ahí? ¿Quién sabe? A lo mejor Claire no sale acá. Fue la que escogió las voces para los personajes, algo así. Porque ella es ahorita algo así del sindicato de doblaje en Estados Unidos. También estaba Yoshi Mikami. ¿Será el hermano de Shinji Mikami? Ah, ¿no sabes cuántos Mikami hay? ¿Y cuántos Shinji hay? Sí, ya sé. Lo que por ahora no he visto ningún nombre conocido. Hideaki Tsuno, sí. Ah, sí. Ese creo que me sigue en Twitter. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Buenísimo. O para mí que esos desarrolladores andan espiando los que hacen contenido de Resident para ver qué andan. Sí, para ver qué filtran y luego... Ajá, para después darles el batacazo. Vamos a decir, ¿de dónde tú sacaste eso? Bórralo, pierdes tu cuenta. Regálenme el remake del 2 y lo borro. No, regálame no. Demian se ha anticipado porque regalado no te van a hacer nada. Ok, escena post crédito ahora. Esta escena me encanta. Yo creo que es la única en toda la franquicia que se ve Raccoon City después de bombardeo. Today's results. It's been 6 months, but the number's still the same.
There's no way people could sustain life there. Not humans, no. Sir, there's a call for you from the head office. Put it through. Mr. Redman is scheduled. Is everything ready? Yes. Ese suena como Wesker. Two for each, beginning with sample T4. No, es, digo que es Nikolai, ¿no? 15-minute intervals. No sé, pero me parecía la voz de Wesker. Mira esa escena. ¿Ustedes se imaginan ver esa escena en el remake? Ultra épico. Ultra épico. Mira cómo quedó. Un desierto nuclear. Manténgase alejado. Peligro biológico. Yo sí les digo, chicos, que para mí la mejor historia de Resident es el caso Arkley. Olvídense de eso. O sea, el caso Arkley es todo esto, lo que es el incidente de la mansión, Raccoon City y todo eso. Ya, ajeno a lo demás me gusta, pero en la profundidad de la historia, el caso Arkley, me quedo con el caso Arkley. Es el mejor de todo. Alive, me aparecen tú y el chino. Josh y Chino dicen Alive. Por supuesto, Alive. Resultado, 1728 puntos, ¿ustedes? 2256. Oh, 2700. ¿Tú? Oh, yo soy el último. Sí. Yo soy el segundo. Yo soy el último. Vaya, vaya, vaya. Bueno, ahora rapidito, antes de despedir, vamos a hablar un poquito aquí a la comunidad. ¿Qué les pareció jugar por primera vez en cooperativo el ya olvidado Outbreak? Me pareció impresionante. A mí me gustó mucho. Bueno, tú, John, dale. Sí, sí, dale, voy a echar. Bueno, a mí me gustó mucho, la verdad, no hace... Nunca tuve la oportunidad de jugarlo en el PlayStation, o sea, lo jugué. Los tengo, de hecho, pero nunca, obviamente, el online de PlayStation 2 ya está descontinuado. Y me gustó mucho, pues, como grabarlo, jugarlo y hacer rabietas junto con ustedes. Lástima que no, que solo jugamos nosotros tres. Sería genial si hubiera entrado un cuarto jugador, que es el máximo de jugadores que admiten por el escenario. Sí, pasa. A mí me pareció genial. Dos. Sí. A mí me pareció genial. Sobre todo para hacer un servidor creado por la comunidad. Muy buen trabajo. Trabajo de 10. Para hacer por fans, de 10. Sí. Merecido. Sí. Merecidísimo. Vamos a ver ahora más adelante cuando empecemos a grabar el File 2. A ver qué tal nos va corriendo el File 2. Si no nos cuesta tanto trabajo. Ya que este nos costó su trabajo. Configurarlo. No tanto la configuración, sino como tal los escenarios que no recordábamos el orden. También los glitchy bugs que habían entre los zombies y bueno, entre los enemigos que se teletransportaban y nos afectaban un poco la experiencia de juego. Pero bueno, al fin ya lo finalizamos, gracias a Dios. Sí, pues nosotros lo pudimos finalizar, eso es lo bueno. Sí. Pero a mí me gustó muchísimo, la verdad que me gustó muchísimo el logro. Nunca lo pude ganar, nunca pude llegar a la final porque no sabía que únicamente se podía llegar a la final o pasar los escenarios jugando online. Yo creí que se podía jugar solamente de a uno y bueno, nunca pude avanzar tanto. Se puede jugar de a uno, pero el inventario te limita. Mucho más difícil. Mucho más difícil, tienes cuatro espacios. Mira la cantidad de objetos que tenemos que adquirir. Sí. Y tú solo fácilmente te pasas 2, 3, 4, 5 horas para pasarte un escenario. Y entonces la IA, que es muy mala controlando los personajes, ¿qué puedes esperar? Si hoy en día. Luego solo hay un personaje que tiene el inventario que tú dirías, bueno, sí, son grandes espacios para cubrir. Uh-huh, pero, de Yoko. Uh-huh, sí. Pero Yoko no tiene mucho fan que digamos por eso mismo, sí. Los personajes más favoritos acá en la comunidad de Aubrey es el Kevin, David, Mark, Alisa. Sí. Y ya, los demás son jugables, pero con los que más yo he visto a youtubers jugando son con esos que les dije a ustedes. ¿Kevin? ¿Cuál era la otra? Kevin, Alisa Ascro, que es la periodista. Mark, que es el gordo este, el guardia de seguridad. David, el plomero, o sea que es David. Y tú, el doctor, George. Uh-huh. Son con los personajes con los que más la comunidad juega. Pero bueno, sí. Si esto fuera un juego acabado de salir, yo le doy un 9, vaya. Fácilmente. Le doy un 9 porque... le faltan muchas cosas al juego que le pudieron haber puesto. Como una historia un poco más profunda. Sí. Lo bueno de este juego es que es rejugable a más no poder. Sí, eso sí. Sí, eso es verdad. Ahora cuando ustedes...
montones de... que yo no sé, tiene montones de finales. Es que cada personaje, cada protagonista tiene un final distinto. Y no solo uno, cada protagonista tiene de 2 a 3 finales por separado. Sí, depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas, es lo que te digo. Pero no un escenario, es en todo el juego. También el puntaje que adquiere, el ranking que hagas. Mira, yo terminé con ranking C. ¿Y ustedes? Ranking B. Ya, yeah, ustedes dos estuvieron mejor que yo. Ranking C, digo yo. ¿A C? Ah, no. Sí. Pero bueno, pero fíjense esto, el escenario se terminó con, por lo menos el mío, en el mapa mío, terminé con 43% de exploración. O sea, que mira cuánto me faltó por explorar. Bueno, es que yo nunca fui a las alcantarillas con ustedes, también estaba por eso también. Yo tengo un 25% de exploración. Ah, es lo que digo yo, una mitad la cubrí yo y la otra parte la cubrieron ustedes. ¿25% tenías de...? Sí. Sí, yo sí. Ajá. Ah, entonces tú tuviste un final sin convertirte. ¿Yo? Sí. Sí, yo me convertí en el helicóptero o... No, tú sí, Chino, pero Josh no. Pero no, sí, también. Los, ah, o sea, ¿también? Los tres nos convertimos. Sí. Claro. Oh, ya. Bueno, en fin, chicos. Vamos a ir despidiéndonos ya por la noche de hoy. Muchas gracias por compartir con nosotros. Sí, antes de despedirnos, nos gustaría que saque Capcom un remaster... de Resident Evil Operate, tanto del 1 como del 2, ¿no? Sí, como un repack. Para que no se escuchen. Un collection. Y si no, sí, y si no quieren hacer remaster de estos dos juegos, que saquen uno nuevo parecido. Claro, también. Old Brick File 3. Sí, pero que van a incluir en el File 3. Más escenarios de Raccoon City pueden poner. Que. Bueno, no sé. Y más cuando el online está de moda ahora. Sí, es lo que digo. Yo prefiero que remastericen esto y no saquen ninguno nuevo porque Capcom ha acostumbrado a usar sus spin-offs como juegos de acción y no me conviene eso. Por eso. Prefiero que hagan remaster y según como vende remaster, porque esa es la estrategia de Capcom, ellos sacan sus remaster y ellos según ven qué vende más, la acción o el terror. Por eso fue la decisión de Resident Evil 2 Remake, porque te sacaron el Revelation 2. Es un poco de ambos, pero se inclina más por el terror que por la acción. Atrás le siguió el Umbrella Corp. Fracaso total. Juego 100% de acción. Fracaso total. Resident Evil 7. Éxito. Entonces. Ah, también el 0 y el 1. Remasterizado. Éxito en ventas también. O sea, supuestamente Capcom ya sabe el camino que tiene que tomar. Y espero que no lo abandone. Ahora, si quiere complacer a la comunidad de acción, puede hacer spin-off de acción si quieren. Y saga numérica de terror. O igual, la saga Revelation la pueden usar como acción. Sí, es lo que te digo, pero... Sí, en los últimos lanzamientos, si te pones a dar cuenta, pintan más a experimento social que... Para ver qué es lo que la comunidad quiere en verdad. Y mira, resultó un éxito. El terror vendió más que la acción. Menos mal. Vencimos nuevamente. Bueno, solo espero que Resident Evil Remake no se convierta a mitad de juego en un jodido juego de acción. Esperemos que no. Pero ¿con cuál dijiste que...? ¿Termina vendiendo más con el terror? De Revelation 2 para arriba, de Revelation 2, todos han sido terror, no han salido más ninguno de acción. El último de acción fue el 6 y el Operación Raccoon, el Umbrella Corp. Sí, fue sí, pero Revelation 2 fue de una mezcla de survival horror y... Sí, pero, era ambiente más oscuro, tenía más sus cosas así de terror, pero no tenía mucha variedad de armas, no tenía mucho con qué defenderte, o sea, pasabas tu trabajo. Comparado con el Revelation 1, sí. Estaba era más oscuro. Bueno, pero bueno, vamos ya a ir despidiéndonos ya, que se está extendiendo la grabación. Muchas gracias por compartir con ustedes, chicos, y estaremos pronto, si Dios quiere, la semana que viene con File 2. Así que bueno, nos vemos. Chau, chau.